Good evening. Good evening. How are you? Good evening. Excellent. Excellent. That's the attitude. Le voy a poner la misma penitencia que ayer. I'm here. Excellent. That's what I'm gonna do today. Porque si no, no me hablan. Público demasiado difícil. I say good evening. Yes, I know. You say good evening. ¿Cuántos estudiantes tengo? Y me dicen dos. Good evening. Like, oh my goodness. Good evening. Good evening. How are you? Okay. So, guys. Good evening. How are you doing today? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Excellent. Cenando. Cenando, excellent. Okay, yes. Me veo bien oscura. Ahora me voy a ver, esperemos. Voy a modificar bien la luz y luego conecto esto. Porque si no me van a ver súper. Wait. Ok, Ana Gladys, gracias por avisarme. Espero que todo mejore. Ok. That's better. Excellent. So, Carla, today you're at home. I can see you're at home. Good evening, teacher. Yes. You're at home today, right? Excellent. Let's go, guys, with the yes, attendance. Teacher. Wait a minute. Dame un segundo que no encuentro su asistencia. Just give me a second. I think this is the one. Yes, this is the one. Wait. Is it raining where you live today or not? Yes. Yes, teacher. Ahorita no, teacher. Okay, because here it was about to rain. Se veía como que quería, pero llover fuerte, pero no llovió. So let's see. Well, so I'm going to start with the attendance. I'm going to start calling roll, and you know, right? Like, I'm here. And guys, today is Thursday, so tomorrow is Friday. We should be happy because tomorrow we are free for 2 days, right? Okay, so I'm gonna start. Remember, camera's on. You say I'm here or present. So, Ana Gladys Moraga Rodriguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Okay. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Hoy le toca quedarse conmigo, Tomás. Yes. Ok, excelente. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. Okay. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. ¿No está Yesenia? Okay. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay, guys, so we only have 5 more classes and that's it, right?
5 more classes and that will be it for module number 2. Depende de ustedes que empecemos rápido el módulo número 3, ¿verdad? Saben que tienen que enviar la documentación, saben que tienen que, bueno, presionar a recursos humanos para que envíe su documentación. Y si usted está encargado de eso, pues enviarlo rápido para que podamos iniciar pronto. Porque si no, si vamos a tener problema de que si alguien no lo envía, el grupo no se completa, vamos a empezar hasta quién sabe cuándo, ¿ok? So, el propósito es empezar lo antes posible, máximo 2 semanas, diría yo, que es lo que tuvimos el módulo pasado, pues que no se sintió tanto, ¿verdad? Sin embargo, mis estudiantes ya olvidaron lo que les enseñé el primer módulo, por ejemplo, el ice cream, you scream, we'll scream for ice cream, porque el no practicar se olvida, ¿right? Beatriz, ¿para dónde nos lleva? Cuénteme, ¿dónde vamos, Beatriz? ¿Dónde vamos? Ahí andamos paseando ahorita, guys. Agárrense, no se vayan a caer. Ok, so, we need to try to start as soon as possible, ok? Como lo más pronto posible. ¿Hasta cuándo tenemos para enviar la documentación? ¿Qué dijimos que iba a hacer? ¿Hasta él? Hasta el 10. 11. Desde el 11. No, nosotros dijimos otra cosa. ¿Eso es lo que les dijeron allá? ¿Yo les dije hasta él? El 10. Yes. Vamos a ser puntuales y este grupo, todas las personas presentes, el 10 ya van, mañana ya tienen esa información enviada, ¿verdad que sí? Yes. We'll try. We'll try. No, 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 I don't want to hear we'll try. I want to hear yes. Not dependent of me. It's not about you, yes, but call human resources and be like, hey, si no me mandan la documentación, ya no van a abrir el curso, a saber con quién me va a tocar, ya no voy a estar con mis compañeritos y mis compañeritas, oh my goodness, so you have to say that, right? I'm here. Okay, excellent, excellent, we're gonna try. I have a question for you guys. So, mis estudiantes fueron, yo conozco, ¿verdad? Pero Reina, Luz, Magdaleno, Carla, ¿eran compañeros antes? Tomasa también creo, ¿eran compañeros antes? Yes. ¿Y solo ustedes quedaron al final? Yes. O sea, pero cuando finalizaron el módulo habían participantes. También está José del grupo anterior. José, es cierto, pero José no está conectado. Okay. Y so, creo que Yesenia. Yesenia también tampoco está conectada. Es cierto, es cierto. Es Claudia también era. ¿Y quién les daba clases a ustedes? Teacher Kevin. Kevin, ni idea. I don't have an idea who's Kevin. Okay, but anyways, eso es lo que pasa cuando nos quedamos grupos pequeños o nos inscriben, no mandan la documentación, entonces, puff, se cambia todo, ¿verdad? Y aquí sí, porque ya tenemos... nosotros creo que esperamos más tiempo. Más de 2 semanas. Sí, creo que sí. Sí, fueron más de 2 semanas. Ok, ok. 2 semanas. So, yeah. ¿Cuánto? 2. 2 exactas. Sí, más o menos 2 semanas. Ok, ok. But the thing is this. O sea, necesitamos terminar together y enviar la documentación together so we can start the next one. Because if not, va a volver a pasar lo mismo. Si solo envían 10 la documentación, hay que esperar a 10 participantes más para empezar el siguiente módulo. Y de hecho, aquí vamos a tener que esperar un par más. So we're going to have to wait. Así que vamos a esperar que alguien... Ya tienen, seguramente ya tienen a alguien que puede entrar a módulo 3 y lo están esperando espacio. Porque, por ejemplo, aquí... Bueno, pero hay una buena retención. De hecho, este grupo está bien en retención porque solo tengo una persona que fue que casi nunca se conectó y ese fue el problema. Pero de ahí todos estamos bien. Hay unas personas que sí tienen que estar sí o sí todas las clases. Las que faltan tienen que estar ustedes sí o sí. Y ya hablé yo con ustedes, ¿verdad? Ya saben quiénes son algunos. Y si no, les voy a enviar un mensaje ahorita. Vamos a ver. Ay, ¿dónde están? Aquí está. Y le llega un mensaje a quien sea que sea, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién más tiene? Dígame.
Yo le quería preguntar que ya me toca quedarme a mí con usted. Janet, a usted le... So, si hoy le toca a Tomasa, ¿verdad que sí, Tomasa? Yes, Tomasa, right? Yes. Yes, so Tomasa, to, yes. It's today, so it will be on Monday. El lunes. Yep. Fíjese que no sé si podríamos cambiar con Judy, creo que a Judy le toca martes o miércoles. Wednesday. No, 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 yo no, más Wednesday, o menos no. Hablé con ella. No le toca el Wednesday porque el Wednesday es 16, 15. Entonces ah, me toca Thursday. ¿Quiere cambiar con ella? Sí, por favor, es que fíjese que el lunes posiblemente solo esté de oyente porque voy a trabajar, o sea, entro a las 8 de la noche a trabajar y voy a trabajar toda la noche. Ok, si ya lo hablaron, está perfecto. It's okay. So Judy will switch places with Janet. So Judy goes on Monday and then Janet goes on Thursday. Ok, en la última clase. Okay. Okay. Excellent. Thank excellent. Yes. Así hablando se entiende la gente. That's okay. So, yes, what I was telling you. Solo tengo un par de personitas aquí que tienen el 50% o abajo del 50%, pero ya conectándose a estas clases, faltan estas 5 clases, llegamos arriba. Okay. So, yes, that will be it. 120 minutos. That's what you need. Okay. So, do you have questions? Nope. No questions to be asked. Okay. So no, now, excellent. Thank you. Me encanta cuando me contestan, aunque me digan no. It's good porque me siento así como que I'm not alone. I don't like to feel alone. Por eso es que me encantaban las clases presenciales. Ay, guys, ustedes hubieran bailado tanto conmigo. ¿Y qué tiene que ver con la clase? Nada. Pero con tal de que no estén, yo los hago bailar. I make you dance. Tenía un grupo que llegaba bien temprano y empezaban todos. Y nada más una persona hacía eso. Era para que todos en cadenita empezaran con el bostezo. Entonces, nada más yo veía una persona bostezar. Ah, ok, estamos aburridos. Vamos a hacer un God Noodles. Así se llaman esos, búsquenlos en internet. God Noodles. Y eran bailes. Y era el que no lo haga. Lo hace solo después en frente de todos los classmates. O sea, si no baila en grupo, baila solito. Usted decide. Y miren, todos bailaban. Y cada vez que alguien le iba a dar sueño, le decía como, teacher, ¿puedo ir a tomar agua? Me decía, rapidito. Oh my goodness, so that was so good. ¿Por qué? Si los tuviera presenciales, estaríamos bailando en este momento. Ok, guys, so we need to do what we do at the beginning. ¿Te gusta bailar? ¿A mí? Sí. So, pero me gusta más que mis alumnos estén happy. That's what I like my students to be anxious, my students to be participating. That's what I like. But here we have something. We have the same practice we did yesterday, but yesterday everybody was saying she sells seashells, but nobody was saying Peter Piper. Only she sells seashells, no Peter Piper. So this day, what do we need to practice? Peter Piper. Karen, do you need, Karen? No, es que pensé que había dicho que no quiere decir. Oh, you want to say Peter Piper? Yeah. Oh, okay. Me too. Okay, okay. Okay, let's go with Karen and then with Magdalena. Peter Piper pick a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers, Peter Piper pick? Good job! That was really good. Awesome. Very good. Magdalena. Mire, nadie le aplaudió. Qué barbaridad, hombre. Okay. Magdalena. Okay. Peter Piper picks a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled pepper, where's the peck of pickled peppers? Peter Piper pick. Good job, also. Good job. Very good. Excellent. Thank you. Oh my goodness, guys. I'm the one like, hey, Nexo. Y ustedes están como, teacher, por favor, ahorita no.
le voy a decir una cosa que me dijo un vigilante un día y más me enojé. Yo iba entrando a un supermercado así como bien seria. Y siempre ando seria. Es que si me ven en la calle, díganme, teacher Diana, porque si no voy a pasar a la parte de ustedes como que nada que ver con la teacher aquí en la clase, right? I'm like, I'm super. So I was going to the store y el vigilante me detiene. Bien chulo, él me detiene. ¿Y para dónde va tan enojada si no le echo nada? Me dice, miren, me enojé, you guys, que me empezó a hervir la sangre después de que me dijo eso. Like, what? ¿Para qué me detiene solo para decirme eso? Mire, le dije, mire, señor, haga su trabajo. Puede decirme buenos días, pero no me ande molestado porque me detuvo para decirme eso. Ustedes están ahorita como, ya le puedo decir, ¿para dónde van tan enojados? Y se van a enojar conmigo más como yo me enojé con el vigilante. Ok, so we did Magdaleno and we did Karen. Nobody else wants to try. Vamos a practicar. So we're going to practice. It's okay. Si no lo quieren decir ahorita, it's okay. But if you want to say it, you can say it. Recuerden que ahora ya no estamos reading. Por eso ven que Karen y Magdalena estaban como buscando al cielo por respuestas. A menos que se hayan tomado el tiempo de pegar el tongue twister allá y allá y aquí. Ahí sí podría ser. Right? Nope. Okay. So we're going to practice. Remember, you need to practice because this time is about memory. Now we are memorizing. Okay, so let me see here. Ana. Tell me. Dígame, ¿qué pasó? Yo ayer no entré en clase, entonces quería ver si me daba una pequeña introducción de lo que vieron ayer. Yo creo que hicimos, seguimos viendo el ING, right, guys? ¿No? Déjenme ver. Voy a ver. Oh, sí, hablamos de cosas. Sprinting. Déjenme ver. So, oh, it was, yes. Porque como el día de ayer fue el último día de la Unit 3, hicimos como un review, si no mal recuerdo, you guys. Hicimos algo de una de acciones que estamos haciendo en el momento. Fue lo mismo, pero yes, I can help you. It's okay. Yes, I can help you. A ver, voy a ver. Ya los veo practicando desde antes. Excellent. That's the attitude. Let me see. This one is good. Yeah, this one is good. Yes, okay, let's go. Stephanie, si quiere se queda para que le explique. Okay, mire, ayer no vimos nada así como fuera de lo que habíamos visto regularmente. Era el mismo ING, recuerda. Era el ING y utilizábamos para hablar de acciones que estaban pasando en este momento. Pero ayer estábamos hablando como cosas que estamos haciendo últimamente. So, for example, I am working at Inglés Corporativo. Yo estoy trabajando en Inglés Corporativo. I am teaching English in the morning and at night. Okay, so estábamos hablando de acciones que nos encontramos realizando, pero no en este preciso momento, pero sí como en esta línea de tiempo. Y utilizando siempre el ING, ING. Okay. So, eso estuvimos viendo y luego hicimos, nuestra actividad no la hicimos, solo hicimos esta conversation, hablar de cosas que estábamos haciendo. ¿Usted el ING lo está entendiendo bien? ¿Para qué se utiliza? Sí. La verdad que sí lo he entendido. Lo que he hecho es, he buscado láminas, porque a la verdad al principio sí no le había entendido. Okay. Pero busqué unas láminas informativas en YouTube para a ver. tengo mis clases aparte. Ok, that's perfect. De lo que busco, porque a veces no entiendo. Y de eso hablábamos incluso ayer. Ayer fue motivacional, de que también motivarles a que no solo la clase, ¿verdad? A veces hay que ir un poquito más allá. No, a veces no, o sea, no me entra el sueño temprano después de la clase. Digo, sin tengo nada que hacer, me pongo a buscar y al final empiezo a escribir lo que encuentro
empiezo a leer. Igual hay una muchacha en Inter, se llama, ¿cómo que se llama? Bueno, la verdad es que da clases, da que 20, 15 minutos de un tema, te da ejemplos. Entonces eso estaba haciendo. Entonces, eso es que le entendí de diferente manera, asociando lo que usted me había dicho. Perfecto. Entonces, solo, básicamente, solamente fue un review de eso y que estamos haciendo mucha práctica de pronunciación. Estamos haciendo mucha práctica de pronunciación porque ahora los tongue twisters, yo sé que les han costado y ahora estamos intentando memorizarlos. Solo he memorizado 3 párrafos del de ahorita. El de Peter Piper. Me confundo en el cuarto. Sí. Ok, sí, y esto es lo que vamos a hacer. Ayer hicimos She Sells. Ah, de Chisels. Ajá, y ahora vamos con Peter Piper. Okay. Entonces, si quieren, le doy el chance de que vaya a practicar con sus classmates. Ok. Ok, excelente. Y bienvenida a la clase. Gracias. Me veo cansada, pero qué bueno tenerla aquí. Todavía, tengo sueño rezagado. O sea, son, I know. Digamos que de 8 de la noche a 5 de la mañana que salí, vine a las 7 y media y como tenía que desayunar, luego acostarme, como a las 8 de la mañana me he acostado. ¿De verdad? Entonces. Oh my goodness, that was a lot of work. Sí. Pero bueno, ya vamos a empezar a practicing. Y soy una persona intolerante a no dormir. Ya, yo también. Me mata mucho. Yo también. Yo me desvelo y parece que ando con resaca, literalmente. Me he tomado 1 litro de soda, tal vez me ayudaba un poquito, literal. Pero después de esto a dormir. Es cierto, he dormido todo el día. Y aún así me siento cansada. Oh, yeah, I understand. Yes, I understand. Bueno, voy a mandarle aquí. El sueño perdido jamás se recupera. Eso es cierto. Eso es true. Es una resaca de una semana. Yes, actually it is. José, ¿sigue trabajando? Sí, pero hoy sí ya puedo. Ya puede. Vaya, le voy a mandar entonces a un room. Ok. Le voy a mandar a un room para que me les ayude con pronunciación, ¿ok? Ok. Ahí está. Thank you.
yo. ¿Ivette? Yo creo que Ivette es la que quiere. No. Dale vos, Ivette. Inténtenlo. Y sabe que yo veo más chiquita la letra. ¿Qué le hicieron? ¿O yo moví algo acá? No, sí está más chiquita. Yo creo que Karen, no sé quién está compartiendo. ¿Qué se hizo más chiquita la imagen? Será porque yo la hago más grande la imagen. Ah, ahí para no quitarla, pero para que la dijera. Es para ver si no estaba, para ver que no leyeste. Para no copiar. No se vale. ¿Quién va a decir? Y yo dije, aquí están haciendo examen de la vista. Lo están alejando y acercando. Así dije. ¿Cuál? Sí, no. Sí, sí. Okay. ¿Usted va, Beatriz? ¿O quién va? De memoria no me lo puedo. No, es que ahorita no aprenderlo. Ahorita estamos aprendiéndolo. Vayan aprendiéndose. Mi consejo sería como empiecen a aprenderse por líneas. Como por líneas. ¿Qué dice la primera línea? Porque es que es mentira. Como una canción. Usted no se aprende la canción toda de un solo. Va por estrofas y así. Primero aprendanse la primera línea. O hasta el primer punto. Peter Piper picks a peck of pickled peppers. Y eso pónganse de reto. Y primero léanlo y después como que quédense sin leer y empiecen a decirla sin leer. Sería mi consejo. O Karen que les ayude. Miren que Karen ya se los aprendió y es que les diga cómo. Y en tiempo récord. Así. A peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers, Peter Piper picked? Bien, bien. Ya dos veces. Voy yo. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If a Peter Piper picked a peck of peppers. Of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers, Peter Piper pick. Vanessa fue, ¿verdad? Sí. Voy. Peter Piper pick a pickled pepper. Oh, pickled pepper, Peter Piper. If. Ya me trabé. Peter Piper pick a pickled pepper. Para que no le cueste, si se fija la primera frase, es Peter Piper picked a peck of pickled peppers. La segunda prácticamente solo repite a peck of pickled peppers. Ajá, solo vuelve a repetir la primera, lo que ya dijo al principio. Al prácticamente. Principio. Después solo le agrega el if y vuelve a repetirlo. Después solo va agregando a, if, where's. Y prácticamente solo es ir jugando como intercambiar las palabras. Intercambiarla. Ajá, vaya, porque dice, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Después repite de nuevo, a peck of pickled peppers. Peter Piper picked. Después solamente agrega if y vuelve a decir Peter Piper peck y lo mismo. Después solo agrega where y vuelve a decir de. Sonia. Hola. Le toca el suyo. Peter Piper pick a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper. Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled pepper, where the peck of pickled pepper, Peter Piper
pick. Yes, that's better. Vamos mejorando. Yes, it's getting better. Sí, ¿verdad? Yes. Está mejorando. Sí, yes. Sí, excelente. Pero ve, así sí, ese, así no lo puedo decir sin verlo. No, pero primero aprendámonos una línea, es lo que vengo a decirles del otro grupo. Que se lo estaban aprendiendo completo. Y es como, no, vamos por líneas. Aprendámonos primero hasta el primer punto. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Otra vez. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Y ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy hasta que lo domine. Va. Voy yo. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper. Ok, ¿quién sigue? A ver, cuéntenme también, me quiero reír. Este Magdalena, donde lo mande, hay relajo. Donde lo mande. La Sara va. No, pero Sara va. Estuvo dando sus técnicas. ¿Cómo? De cómo aprender. Ya nos estuvo dando las técnicas de cómo nos aprender. Estábamos conociendo. Interesante. ¿Cómo? ¿Qué? Nos estábamos conociendo. Es que estábamos diciendo Peter Piper Pig. Pero ah. Judy no quería hacerle. Ajá. No quería pegar Judy. Entonces yo así le estaba. Así que Magdalena obligando. Es el platicón, dije. Ay, ¿qué técnica le dio? Quiero saber. Que lo dijéramos en español, ¿no? Dijo. ¿Es en serio? Sí, nos estaba diciendo cómo decía en español. Hasta nos hizo un esquema de pic. Sí, es cierto, Tiki. Ya vi el relajo donde anda. Ya vi. Y yo he dicho, fíjense, porque a veces le he mandado a unos grupos y cuando llego están en el jiji, jajaja. Y digo, no, esta vez no lo voy a poner allá porque ya me acuerdo la vez pasada. ¿Y dónde lo mandé? Magdalena, yo creo que cuando estaba chiquita era como los niños que le decía, no, quítelo de puesto para que no hable con los amiguitos. Y si hacía amiguitos de los del otro puesto. Así justo, Tich. Así lo veo. Pero está bien, una persona sociable. Esto es bueno. Lleva la alegría. Sí, sí. Sí, más hablar. Continúen, pues, para que quiero ver cómo los entrena. Vale, Sara. Ok. Va, Sara. Peter Piper pick a peck of pickled peppers. No, no me acuerdo.
Hola, Ana Gladys. So, Jose, you are at work today? Yeah? ¿Está en el trabajo? Yes. Está multitasking. Yeah, está multitasking, Jose. No le toca. ¡Eh! My goodness. My God. Señor del cielo. ¿Cuántas pantallas lo rodean? Parece un hacker de Anonymous. Un poco de pantallas. My goodness, me asustó. Se lo perdieron, guys, por venir tarde. Nos acaban de enseñar el secreto de la Matrix. Se lo perdieron. Pero no tiene errores. Ocupados practicando, teacher. Hay errores en la Matrix, ahorita los están resolviendo. No le voy a decir quién, pero alguien por ahí está resolviendo los errores de la Matrix. Ah. Que lo comparta de nuevo, teacher, se vale. No, hombre, es que miren, tengo un compañero por ahí, no voy a decir quién. Está rodeado de computadoras ahorita. Tip, imagínense, tipo se robó una gallina y lo rodean los policías. Así, está con la de las computadoras. Sí. Tiene que ser Mario. Tiene que ser Mario, ¿estás seguro? No, yo sí sé quién es. Yo voto por José. José. Ah, bueno. José es informático también, yes. No, no sabía, no sabía. Pensé que solo Mario. Y como solo hay tres hombres, y Magdaleno exactly. Estaba en mi grupo. Tenía y Magdaleno era el del relajo, diga. Ese Magdaleno, you guys, donde lo mande, ¿verdad? Es sociable. Va a disculpar. Él es el alma de la fiesta. Es muy sociable, eso me he dado cuenta, es muy sociable, eso es bueno. ¿Y yo de qué me quejo si ustedes me vieran como estudiante? Lo que le dije a Magdaleno de que al niño lo movían del pupitre era yo. Me refería a mí me cambiaban de pupitre y decían para que no hable con los compañeritos. Y llegaba yo, hola, ¿cómo te llamas? Y empezaba, ok. So yes, I understand. Well,
Allá en la esquina usted solita la dejaba. Ahí en la cabal me dejaban en la esquina. No, hombre, yo me hacía amigos imaginarios. No, they started talking. Yo no puedo, o sea, no puedo estar callada. No, no puedo. No, a menos que haya mucha gente así. Pero miren, como maestra me tocó ser extrovertida. Well, so here's the situation. I ask you to practice. No sé si sienten que les estoy gritando, pero es que aquí está lloviendo fuerte. It's raining cats and dogs. Ah, les voy a enseñar a decir eso en inglés. ¿Está lloviendo cántaros? Hay un idiom para eso y dice así, mire. Así. It's raining cats and dogs. Meaning, está lloviendo a cántaros. Perros y gatos. Exacto. A ustedes les conté la historia de cómo me engañaron a mí, ¿verdad? Con la lluvia. De ranas. Yes. Sí, ¿verdad? Sí les conté de la historia de la lluvia. Sí, a nosotros nos contó la historia. Pero eso fue en el módulo pasado, o sea, que a ellos no saben la historia, teacher. Voy a pasarla. Es que cuando yo estaba chiquita, you guys, para los del otro grupo, y para que no se acuerda, me decían cuando iba a llover así de fuerte, va a llover tan fuerte que trae hasta pescados. Y yo decía, imposible, ¿cómo va a traer algo así? Imagínense, yo una niña de 6 años, ¿verdad? Y me decían, ¿cómo no? Va hasta camarones, pescados, todo trae eso. Y salgo yo, me decían, saca tu guacalito, y salía yo chiquita con mi guacalito para ver si recogía pescados y camarones. Y cabal, cuando terminaba de llover, ahí estaban, you guys, los míos y los de mis primos, y todos como, ¿verdad? Que llovió fuerte. Y como uno, ¿verdad? En la escuela le enseñan que la lluvia pues se toma de los mantos acuíferos y de todo lo que se evapora y cae. Entonces yo decía, es lo que se está evaporando, se va un pescado para allá arriba y después cae. Para mí tenía sentido, ¿no? Entonces, lo peor no fue eso. Lo peor es que como a los 17 años, ya grande, les digo yo, ya no caen tormentas como las de antes, ¿verdad? La cara que pusieron todos en mi casa como, ¿qué? Y yo, sí, como las que traían pescados y camarones, chacalines, me ponían, hasta eran chacalines, ya llenos de sal, todos quemados en sal, y yo. Y me dicen, Diana, ¿no te acuerdas que solo caían en tu plato? ¿No armaste esa lógica estos años? Y yo, no. Y me quedé como, no. O sea, que era mentira. Pero todos se burlaron de mí, guys. Hasta mis primos, que tenían como 14 años, ya habían pensado que no conectaba, que en el resto, en el piso, en los carros, en el techo, no habían pescado, solo en el guacalito. Así que, yes. Por eso les cuento lo de It's Raining Cats and Dogs. Yo antes creía que llovían pescados y siempre quise ver un tiburón, pero nunca lo vi. Así que, yes, la inocencia de los niños, right? Bueno, después de ese pequeño receso para reírnos un poquito con la teacher, no de la teacher, entonces, ¿quién quiere? Who wants to participate? Magdalena dice que la próxima nos manda a todos. No, bye. Ok, Luz, excelente. No tengo la hand raise, pero tengo esto. Okay. Estoy en otra computadora. Ok. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of No, that's okay, that's okay. Try again, it's okay. Okay. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of peppers, where's the peck of peppers Peter Piper picked? Ahí vamos, yeah, good job, good job. So far, so good. Para recordarlo de memoria, very good, excellent. Aplauso, excellent, very good. ¿Qué les digo? Vayan aprendiéndose líneas por líneas, pero quieren aprendérselo todo de un solo. Ok, so, ya tuvimos a Karen, we had Magdalena, we had Luz, so, no se me duerma, no se me duerma. Ok, Stephanie. Yo.
solo me he aprendido de 3 a 4 líneas. Ok, hasta donde sepa. Okay. It's okay. Peter Piper peck of pickled pepper. Of pickled pepper, Peter Piper pick. Ya me equivoqué. De hecho, sí. Es ok, lo intentó. Es el sueño que tiene rezagado. Ok. You gonna try it again or not? Yes. Okay. And then I go with Reina. Okay. Peter Piper pick a pickled pepper. Pickled pepper, Peter Piper pick. Y siempre me trago en esa parte. Sí, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Pickled peppers. Yeah, it's okay. It's okay, it's okay. Puede practicarlo y decirlo mañana. It's okay. Okay, let's go with Reina, okay. And then we go with Carla. Okay. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Vieron como 2 errorcitos, pero yes, good job, good job. Excellent, para decirlo de memoria, excellent. Thank you, Reina. Now, aplausos, pues. Carla. Peter Piper pick a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where's a peck of pickled peppers? Peter Piper picked. No me le ayudó al final el internet porque se le cortó. Me escucha, yo creo que ni me escuchaba. Hello, ¿me escucha, Carla? Se trabó, ya se trabó. ¿Ustedes sí me escuchan, guys? ¿Sí me escuchan? ¿Yes? Yes, yes. Es el internet de Carla el que se trabó, creo yo. Sorry, teacher. ¿Ahora sí? Yes. Okay. Now, intente decirlo ahora, tal vez no le... Okay. Okay. Peter Piper pick a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where's a peck of pickled peppers, Peter Piper pick? Excellent. Good job. Excellent. So, who else wants to say it? Okay, you guys. So vamos a cambiar de tema y vamos a ir aquí. Recuerden que se lo pueden ir aprendiendo poquito a poco. No es que tienen que llegar de un solo, es step by step, right? So hasta el momento lo han hecho todo fine, todo excellent. So now we're gonna read this conversation. The conversation is about problems. How to report a problem. So I have a question for you here. ¿Se escucha mucho mi ventilador, guys, o no? A little bit. No, teacher. I don't listen to your fan. Okay. Your fan, yes. Okay, so do you ever call tech support? ¿Alguna vez ustedes llaman a tech support? Tech support es el soporte técnico. Obviamente, José y Mario no lo hacen porque ellos son tech support. Ni modo. Es el a ellos lo vamos a llamar, dicho. Exacto, ya estuvo. Y ellos, ups. Como a Hazel les tocó. Hazel le toca decirnos las plantitas que debemos tomar y los tecitos. Y a ellos les va a tocar arreglarnos la compu. Right? Qué bueno. Bien. So, do you ever call tech support? ¿Ustedes en sus trabajos algunas veces tienen que llamar a tech support o nunca? Yes. 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 When do you do it? ¿Cuándo? ¿En qué situaciones lo hacen? When do you do it? When the ATM se pone en mantenimiento, no sé cómo se dice. It's in maintenance, it's in under maintenance. Oh, the ATM you said, so like the... Cajero automático. Oh, okay, okay. So you work at a bank? Yes. Oh, okay, okay, understand. What is, ya le voy a decir, ¿cuál es el banco, la dirección, el puesto? Ah, mentira. Okay, excellent. Thank you, Reina. So when the cashier is not working, okay?
So who else? When do you do it? For example, in my work, teacher, at night, mm-hmm. when the system, cuando da error para hacer el cierre. Okay, when it's having problems to close. A problem. It's having problems to close. Having problem to close. Uh-huh. So and you need to call someone. Yes. And is there someone at night? Ellos no trabajan en la noche, pero nosotros les hablamos para despertarlo. Ok, bueno, ni modo. Sometimes I call España. Oh, you call Spain sometimes? So they yes. can help you? Really? Yes, because the support, national support, uh-huh. Ellos no pueden resolverlo a veces. Oh. Tenemos que hablar hasta España. Oh, you see. Y le hablan yes. así el español todo español. Valga la redundancia. Right? Yeah? Sí. Okay, yes. Excellent. I like it. And I suppose that with the Spain is better because they have a different time zone, right? Yes, yes. In Spain is morning. Exactly. So yes. it's better. Yes. Okay. Yes. Excellent, Carla. Thank you for participating. Who else? Nobody else calls tech support. But I have a really good question. So here's my question: cuando Mario tiene problemas, ¿a quién le llama? I call tech support. You have tech support so also? I am not. Tech support. What are you? I am developer. Oh, usted es como de las apps. Yes. Oh, okay. So you have to call tech support. Yes. Oh, okay. But you are also an engineer, right? Or not? Yes. Okay, excellent. Thank you, Mario. So now I'm gonna ask Jose. Jose, who do you call if you have problems? It depends. Oh? Depende. De Porque what? Que del tipo de error. Oh, Porque okay. si es de red, se habla al especialista. Oh. Hay cosas que sí las puedo hacer, pero no todo lo puedo resolver yo. ¿Y tiene que llamar con frecuencia a alguien o usualmente usted sabe cómo resolver el problema? Siempre depende. Ah, ok. Porque es que hay cosas que sí tenemos permiso de hacer, uh-huh. pero hay cosas que o necesitamos validación para hacerlas. Ok. O ayuda. Ok. Y muéstrenle. Es que hay gente que es de redes y hay gente que son de servidores. Oh, ok. Por eso así como cuando hay uno llama al que le dicen por qué está llamando a la compañía, ¿verdad? Y hay diferentes áreas. Ok. Hay diferentes áreas, sí. Aquí ellos iluminándonos el cerebro, ¿verdad? Así como cuando nos dejan esperando media hora en el teléfono. Les voy a comunicar al departamento encargado. Ya les voy así a enseñar. Es. Miren, vaya, espérenme. José, muéstrales la Matrix. En defensa de la queja de Magdaleno, hay cosas que no se pueden resolver de primer nivel. Se necesitan escalar. Hay cosas de redes, de servidores, de base de datos, de todo. ¿Ya vieron la Matrix? Así ve. ¡Wow! ¿Vieron la Matrix? ¿No la vio? No, como en eso habló... Mario, no la vi, solo estoy buscando. Aquí está. Espéreme. Dele, José, dele. Otra vez, otro. Eso es, José. Hable, José. Hable usted para que solo usted se vea. Va, ahí está el tubo. Ey, ¿cómo hace para ver todo eso? Ey? Todo ay, y eso que ahí no se ve todo. Porque por eso hay equipos que tengo remoto. Ahí dejan esperando, dice Beatriz. Yes. Ahí nos dejan esperando media no. hora ahí con la oh cancioncita. Miren, guys, yo ahí les entiendo. Al menos escuchan música. A veces, hay, o sea, yo una vez
intenté trabajar para call centers y después dije, ¿sabe qué? No. Entonces sí, guys, a veces hay problemas que no se pueden resolver en 2 minutos y hay que hacer unos procesos, ¿verdad? Like, yeah. Pero miren que la matrix que tiene José nos está arreglando la vida, y yo aquí con una pantalla y con un arito de luz, y yo he dicho, ay, yo tengo mi setup, yo me siento bien así porque tengo todo mi equipo, y él allá, que solo le falta la silla aquella que sale, right, José? ¿Han visto esa silla que sale, que tiene dos pantallas alrededor? Y like, it's crazy. ¿Pero no se aburre de ver pantallas, José? No. No, really. No. Al final del día no le importa. Porque mi mamá trabaja con computadoras también. Mi mamá es súper buena con la tecnología. Y ella en la tarde cuando viene dice, no me enseñan teléfonos, no me enseñan computadoras, no me enseñan nada. Y no quiere ver nada. Por eso le decía, pero a usted sí le encanta, right? El que, ¿cómo dicen? El que sabe se divierte, yes. Sí. Bueno, you guys, vamos a ir entonces con la second attendance, so ya saben qué hacer. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Luz, Ana Gladys, ahí está Ana Gladys. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here, teacher. Claudia Lizeth García Recinos. Yo estoy esperando, ya sabiendo que no está. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Okay. Hazel Ruth Melera Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Excelente, solo déjeme cambiarle que, como ya me había escrito, le había puesto el save ya. Eso ya lo tiene. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Ya voy a hacer la misma actividad que ayer, you guys. Vamos a hacer la misma actividad. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Sonia, I mean, Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. So now we're going to go with the conversation. It's a short conversation. It's really, 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 really short conversation. Okay? So let's do it twice. You already know. Slow and intonation. Good morning. This, remember this, just like that, this. This is Peter, otro Peter Piper. This is Peter from Tech Support. Tech Support, support. How can I help you? How can I help you? Help you. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. Department. I'd like to report a problem with my computer. With, esa palabra pronúnciala bien, with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. Parece que no funciona. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, I'm gonna repeat. Good morning, this is Peter from Tech Support. Okay, aquí le voy a hacer pronunciación como de que verdad estuviéramos hasta como en un call center.
A ver si me sale mi lado call center, ¿verdad? Ok, let's see. Dame un segundo. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Ah, me sale. Ok. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Ah, sí le van a hacer ustedes. Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Vaya, voy a decir la primera frase porque quiero que de verdad la digan como que estuvieran atendiendo a alguien. Así que la voy a repetir con entonación y así mismo la tienen que decir. Y después le voy a pedir a un par de personas que me la digan para ver cómo andan. Ok, so, pongan atención, pues. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Ah, bien. Hasta me siento feliz yo de que me salga. Excelente. Let's go again. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Ah. Again. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Gracias, Beatriz. Thank you. How can I help you? Yeah. When I'm work in a call center, we say, thank you for calling America Voice. How can I help you? Oh, look at Luz. Luz is like, no me voy a dejar. Aquí llegué yo. No, Luz. What is it? I'm sure with you only. No, it's okay, it's okay, it's okay, I'm kidding. Excellent, good job, it was really good. So, esto va a ser piece of cake para usted, ¿verdad? Okay, excellent. So, vamos a intentarlo de nuevo, de nuevo. Ya nos enseñó ahí la compañera y yo también les repito. So, good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Así, ¿verdad? Que el tonito se les escuche como que de verdad quieren ayudarle a alguien. Como que son una grabación. Teacher. Yeah. ¿Puedo repetir despacio ese how can I help you? How can I help you? Help you. Yeah. How can I help you? How can I help you? Correct. Correct. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Yeah. How can I help you? Teacher, tengo una duda en la parte que está en... Ya se me olvidó cómo se dice, negritas. Bold. ¿Cómo? Bold. Bold. Es como la que, la que sobresale, bold. Sí. Esa parte no la entiendo la traducción. It doesn't seem to work. Parece que no funciona. Pero work también puede significar funcionar, no solo trabajar. Y seem es deber, ¿verdad? Sí, no? Deber, deber, correcto. Pero ver también bueno, como parece, ahí se toma como parece. Se ve, o puede tomarlo, se ve como que si no funciona. Se ve como que no funciona. Ajá. Pero okay, en español sería, como lo decimos nosotros, parece que no funciona. Yes. Okay, thank you. Okay, so voy a volver a repetir toda la conversación. Bueno, solo esta frasecita y voy a poner algún par de personas que me ayuden. So, good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Ajá, y ahora, ¿quién lo va a decir voluntariamente? Yo quiero. Judy, excelente. And then Magdaleno, okay? Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Okay, vamos con el tonito. Okay, let's see, Magdaleno. Okay, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help? Ay, se me trabó la lengua. Y de último, ¿cómo le hizo? How can I? Ay, se me trabó la lengua. Okay. That was good. Okay, okay, can I, okay. Can I try again? Yeah, you can try again. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Otra vez esa frase. How can I help you? How can I help you? How can I help you?
Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok, ¿quién más? Reina en Carla en Hazel. Ok, Reina first. Ok. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Excellent, good job, Reina. Let's go with Carla and then Hazel. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Excellent, good job, Hazel. Okay, good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Excellent, very good. So remember that this word is pronounced tech, ¿verdad? Tech. Tech Support, how can I help you? Bien, very good. Help you. Como que lo dijeran así, miren. Esperen, se lo voy a escribir aquí. Like that. Help you. How can I help you? How can I help you? Okay, so it will be, good morning, this is Peter from Tech Support. Y si quieren lo pueden decir despacio, así como, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? ¿Sí? Despacito, pero bien dicho. No, se me duerma. No, se me duerman. No, se me duerman. Es que yo de verdad los pondría a bailar tanto a ustedes como no se imaginan. How can I help you? Ok, how can I help you? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No se atreven? Ok, oh, Luz, Luz, excelente. And then Beatriz. And then Tomasa. And then Good Karen. Morning. Okay. Continue. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Excellent. Good job, Luz. Very good. Beatriz. Good morning. This is Peter from Tech Support. Can... tranquila, tranquila. Diga después de How mí. How can I help you? How can I help you? Correct. Very good. Very good, Beatriz. Let's go with Karen and then Tomasa. Karen. Ay, perdón. Ok. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Good job. Very good, Karen. Tomasa. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? How can I help you? Excellent. Good job. Thank you. Ok, guys. Now we're going to do the conversation. Ahora sí vamos a hacer la conversation. Ok. I'm going to read the whole conversation. Si necesitan que vuelva a repetir una palabra, la repito. Así que me dicen si quieren que repita alguna palabra. ¿No? Esto se pronuncia I'd. 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 Teacher, ya sé que ya lo repetí un montón de veces. Pero yo, es this is Peter from Tech Support. Tech support. Yeah. So it would be like, good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Oh, yeah. Gracias. No lo quería intentar. Ahí, good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Excelente. Pero es que me cuesta decir help. Help you. Sí. Es que imagina, así como lo mandé en el chat, mira el chat. I can. Okay, I will start. Help you. Okay, let's check your schedule for today. Help you. Correct. Okay, so now, guys, I'm gonna read it one more time with intonation, and then you go to the breakout rooms to practice. But please try to do it correct, the first part at least. So, good morning. Yes. This is okay. What? Puedes repetir la pronunciación ahí donde dice Human Resource Department. Human Resources Department. Human Resources Department. Es como the department. Human Resources Department. Gracias. Okay, so let's go. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay? So now we have turns to practice.
And let's do it like this, 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 this. Yeah, this will be better. No. No. Porque se me salen, digo yo. Cuando ya vamos a trabajar, se me salen. ¿Por qué? ¿No les gusta trabajar? Déjenme que ando buscando. ¿A quién ando buscando? Esta persona aquí va a platicar mucho. ¿Para dónde la mando? Aquí me parece mejor. ¿A eso se puede? Si yo me puedo, ¿quiénes con quiénes? Magdalena no tiene, Magdalena donde sea, no hay problema. Así que ustedes platiquen con él y que les ayude. Pero no, aquí ya tengo quienes trabajan en el mismo lugar también, que usualmente me las manda para el mismo lado esta aplicación. Tiene un no sé qué. Me la han hackeado. Bye, ahí está. Reina, ¿por dónde andaba? De nuevo me desconecto, pero aquí estoy de nuevo. La desconecto esta cosa. Vaya, la voy a mandar a trabajar en esta room. Ahí le llegó la invitación ya. Yes. Mm-hmm. Hi, Peter. This
This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. Okay. Vaya, ven que estamos estudiando y la teacher solo diciendo que uno no estudia, qué valor. Que solo platicando pasa. El Magdalena no habla, dice. El Magdalena no platica, dice. Es acusándome a mí, teacher, que yo hago desórdenes, me dijo. ¿Quién le dijo que hace desórdenes? Magdalena me dijo, vaya, Janeta, no vaya a hacer desórdenes aquí. Usted es la que está haciendo desórdenes. Ven lo que le digo. Demasiado, no, hombre, no sean así, ey. No me pongan el dedo. Póngale orden, Magdalena, póngale orden. No, hombre, yo pasando. Si supiera. Solo cuando ve que usted entra, se pone a estudiar, Magdalena. ¡Ah! Y yo lo mando para que les ayude. Por eso lo mando aquí. ¡Qué my God! Sí, cuando dice... Solo cuando dice recording in progress. Ya lo tiene bien grabadito ese recording in progress. Ay, señor bendito. Ok, entonces decíamos. Hagan el mate para mientras estoy aquí. Sí, Human Resources Department. Human Resources Department. Human, con J. Human. Human Resources Department. Department. Human Resources Department. Uh-huh. Can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. Okay. I see. Let me ask you some questions. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. Human. I'd like human. Human. Sin la J. Human. Human. Yeah. Okay. Thank you. From the Human Resources Department, I'd like to report a problem with my computer. What is Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report problem with my computer. What is it, Robert? Like. Uh-huh. In the chat. I like. Uh-huh. I like to. Human es con human. Ah, yeah. Human. Uh-huh. Human. Uh-huh. Human. Acuérdense que casi siempre la H se pronuncia como J. Ah, va. Cuando inicia las palabras. Por ejemplo, hi, solo hi. Hi, Peter. Ajá. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Report. Resources. Así. Resources. Uh-huh. Resources. Vaya, mi consejo siempre es que recuerden que la R en inglés hay que hacerlo un poquito más suave. Entonces, resources. 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 Resources.
department is them to work. I see. Let me ask you some questions. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hey, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Let me see. Pardon. I see. Let me. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is this, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Human. No se olvide mencionar esa J como al inicio en lugar de la H. Human. Okay, human.
Están asustando, se mueve una silla, tiene alguien ahí. Ah. Se mueve una silla. ¿A dónde? Allá ve no donde Mari. Yes, it's true, it's true, it's true. Uy, dije, están asustando, ¿eh? Yes, I can see it. No, ya volvió ustedes que estaban hablando. Miren, Mario, lo que le estaban diciendo, que estaba asustando su silla. Ni Mario le está oyendo. Ajá, bueno, como estábamos hablando, ¿verdad, guys? Estábamos hablando de qué? De susto estaban hablando. About the ghost. Solo la silla se movía. ¡Ah, sí no se escuchó! ¡Ah, bien, bien! Sí no se escuchó. ¡Qué buen oído! Ok, soy Jessie. No, dejo Hazel de la nada, la silla sola se mueve, dice. Ok, pero digo, no, a mí, ¿saben qué? Me encanta tener gatos. Porque cada ruido, cada golpe, cada pujido medio raro, los gatos. Los gatos. ¿Verdad? I have a cat too. Ajá, y entonces es como se cae algo, de la nada ya siento algo así. Ah, los gatos. Y ya, nadie me saca que son los gatos. No es que el gato está por allá o el gato ha desaparecido y ese, no, el gato. Por eso sí, si usted es una persona miedosa, tenga gatos. Así le echa la culpa de todos los gatos. Everything, the cats. Yes, the cats. No, yo no tengo gatos porque tienen unas sustanciones tan de ultratumba. ¿Tienen una sub qué? Canciones de ultratumba. ¿Por qué? Ah, cuando. Cuando andan en celo. Horrible. Andan en celo. Yeah, I know. Pero en mi caso, a mí me encantan. Me quitan el estrés. Por eso lo pones a mi miedo cinco. Me dan, Tich. Ni se acercara a mi caso, usted es 5. A mí miedo me dan. Siento que hablan puros bebés en la noche, como que algo les están haciendo. Ay, no. Vaya, ahora, pero imagínese que escuche ese ruido sin tener un gato y sin tener un bebé. ¿A quién echa la culpa? Yo le echo la culpa a los perros de la calle. Fíjese que aquí vivo en una zona donde hay árboles, muchos árboles. Uh-huh. Yo le echo la culpa a los garrobos, a los tacuacines, a los cuzucos, ¿son? Yo digo a las ardillas en la mañana, ¿eh? Que las ardillas son. Yo vivo en medio de la nada, y literal, sí, tengo ardillas. Por eso tengo que mandar a forrar mi cable de internet, porque las chulas, el todo. Ya me lo mordieron 5 veces, ya me cobran cuando me lo vienen a cambiar, entonces ya forré esa cosa ahí, pero no. Son bárbaras. Sí, son tremendas. Ni un aguacate me dejan a mí. Son horribles las ardillas. Sin aguacate. Ladronas de oro, porque el aguacate es el oro que se come. El nada me dejan. Yeah. Sí. La dejan sin aguacate, la Judy. Sin aguacate me dejan. Ya sabemos quién tiene aguacate. Ustedes. Y es que ahí, son, ¿verdad?, bien ricos, por eso es que no se los dejan. Ajá. Sí, no me los dejan. Son mañosas. Ok, so let's go back to the class, porque si no, vamos a platicar de nuevo. Y no. Nosotros no somos así. Pónganos orden, Magdalena. Oye, ahí nos pone orden cuando nos vea que no estamos aquí trabajando. Claro, claro, con mucho gusto. Excelente. ¡Oígalo! Teacher, no. Si escuchar arriba de mi casa andan miles de gatos. ¿Ahorita? Ay. ¿Y le dan miedo? Bueno, ¿quién es? Los gatos. Y le dan miedo, imagínese. Que la buscan, ay, dicen lo que uno aborrece. Oye, ¿cómo le hacen? En su voz se le aparece. Bien bonito le hacen. Pobrecito. No. Déjelos entrar. Se están tocando. Judy, ayuda, por favor. Quizás tienen hambre. Andan en celo, han de andar en celo. Eso sí. En celo andan, casi hablan. Yeah, yeah. I know. A mí me gusta ponerme a hablar como ellos para asustarlos. Y se me quedan viendo como, ¿por qué estás hablando así? ¿Sabes nuestro idioma? También le hacen así, va. Raúl. Ya sé, ya le he oído, lo ha oído. No, ese es un gato coyote, ¿dónde lo ha visto? No, a veces por aquí por mi casa se oyen así cuando andan peleando. ¿Tejera? Sí, así le hacen cuando andan peleando. Sí. Les digo, ya casi van a hablar, les digo yo. Esos son perros, son. No, de nuevo, no, son gatos.
nombres. Teacher, ya ve que no solo lo break vamos a platicar. Ya, no, ya, volvamos. Bueno, ve aquí, tema. Volvamos al tema. Ok, so let's go here, you guys. Vamos a ver, Luz me va a ayudar con Peter. And Robert me va a ayudar Carla, ok? Let's do it. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Excellent. Good job. Good job. Good job. Good job. So, guys, I like, do you know the meaning of that? Of that apostrophe and the letter D? I would like. ¿Y saben ustedes qué significa I would like? Esa es podría. O algo así. ¿Me gustaría? ¿Me gustaría? Me gustaría, correcto. Ahora les voy a explicar esto. El would es lo que yo digo que le agrega a las palabras el ia en español. Como would, todo es ia en español. So como I would eat, yo comería. I would travel, yo viajaría. I would like, me gustaría. So ese would le agrega básicamente el ia a todas las palabras. Tendríamos algo como así, por ejemplo, miren. I would like a glass of water, please. Oh my god. Eso sí me dio más miedo. ¿Escucharon eso? Ya he hecho perder. Ustedes pues, aquí puede salir un material para memes. No sé si escucharon lo que yo escuché. Bueno. Como un niño gritando, escucho yo. Y después un hombre diciendo, y ya se echó a perder. Yo pensé que Magdalena había sido. Sí, bueno, sí fue. Magdalena dijo, ya se echó a perder. Él fue. Es que como que un niño gritó y después Magdalena se echó a perder. Sí, es que quedó perfecto ese momento. Bueno, no me estoy concentrando. Vaya, vamos entonces aquí. I would like a glass of water, please. Ok, esa es una oración, vamos a hacer otra. No. If I have food. ¿Cómo? If I have food, I will eat. If I have food. Ay, pero usted ya me está hablando del primero condicional y del segundo condicional y del cero condicional. Ese tema ya es casi intermedio, pero sí, es cierto lo que usted me está diciendo. Magdalena, saber qué nivel de inglés tiene. Y por eso se va a platicar con todos. Pues sí, yo no le entiendo nada. Es que yo creo que ya había avanzado ese Magdalena. Magdalena, le dijeron ya. Yo soy nivel Lunar English. Lunar English, Lunar Moon English. No, Lunar English. Lunar English, ¿y eso qué es? Ni yo sé cuál es ese nivel. Es inglés lunar. El de la luna, ¿habló usted? Ah, sí, este el inglés de la luna. Este Magdalena. Hey, voy a hacer el ejemplo, primero. I will go with you. I will travel. Travel. Vaya. En todas estas tienen ia. Entonces es como I would like a glass of water. Sería me gustaría un vaso con agua, por favor. I would like a glass of water, please. Ok. I will go with you. Yo. Esto es ir, ¿verdad? Entonces yo iría contigo. I will travel a lot. Yo viajaría un montón. Ok. So, would es para agregarle eso a las palabras, ese ia. Pero una forma fácil de abreviarlo es decir el I apostrophe and D.
like it was in the conversation. So instead of saying, I would like a glass of water, please, I like a glass of water, please. And then I have, I will go with you. I'd go with you. And the last one, I will travel a lot. I'd travel a lot. Okay? So teacher, this is like abbreviation. Yeah, tell me. Este, una pregunta. Bueno, yo siempre pensaba que el I, el apóstrofe y la D era I do. Ah, no. Se abrevia igual. No, no se abrevia en ningún momento el I do. Ah, bueno. Ha descubierto algo nuevo ahora. It's okay, it's okay. So, I would like a glass of water. I like a glass of water. La pronunciación sería, no como I, en abreviación sería I'd. I'd. I would like a glass of water, please. I'd like a glass of water, please. I will go with you. I'd go with you. I will travel a lot. I'd travel a lot. Okay? Yes? So here, si pronuncian esta, que es la forma completa, como wool, se pronuncia wool, 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 wood. ¿Se acuerdan de how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? ¿No? Salud. ¿No? Eso no lo hemos dicho. Banano. Eso no lo hemos dicho. No, no me digan que eso no lo hemos dicho, sí lo hemos dicho. No, en el módulo pasado sí lo dijimos. Me están diciendo que no. Sí, ella lo dijo, pero solo lo dijo una vez y solo nos quedamos. Nos lo apunta a aprenderlo. Ah, bueno, tenemos nuevo tongue twister. Solo lo dijo en una clase, pero la verdad no lo practicamos. Tenemos nuevo. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck chuck wood? Woodchuck chuck wood, woodchuck chuck wood. Yes, I like it. Solo lo dijo y se quedó diciéndole, pero no lo puso. Digo, lo voy a poner la otra. Mañana ya no lo volvió a poner. Ya no lo puso. Ajá. Menos mal, porque miren, ni el de Life Kit se acuerda. Qué tristeza. Bueno, entonces, en un trabalenguas, en un tongue twister, está esta palabra y lo dicen como wood. Would, como que si no tuviéramos la L. I would like a glass of water, please. I would go with you. I would travel. Pero si se le hace muy difícil, no tiene que pronunciarla. Simplemente abrevia y dice, I like a glass of water, please. I'd, pero oigan eso. I'd go with you. I'd travel a lot. I'd. Okay? Yes? So now I want you, envíenme tres oraciones utilizando el wool. Quiero ver cómo lo están utilizando. El wool se escribe entre el sujeto y el verbo. Tal como lo tienen sus oraciones. Tres ejemplos, puede ser con abreviación o sin abreviación, pero lo que quiero es que utilicen el would. A ver si saben cómo vamos utilizando.
el verbo cuando va a la parte would se mantiene en su forma base. Entonces, no le vamos a agregar ni ing, ni et. It's the base form, okay? I would like to go to the beach. I will go to my bed, me too. I will eat salad. I drink a lot of coffee. I drive my motorcycle. I learn French. I eat pizza. I drink soda. I like sleep. I like to sleep, sería en este caso. Me está poniendo dos verbos juntos. I like y luego sleep. I like to sleep. Me too. To play soccer on Sundays. They will like to eat pizza. I will sleep. ¿Por qué me están hablando mucho de sleep? ¿Qué mensaje me están mandando? I watch the movie. I like the flowers. I visit my family. I would like to learn French. I like to drive a car. Yeah, we like to learn French too. I will buy a house. Pero yo siento, guys, que el French solo para comérmelo. Ok, excelente. So tengo varios examples there. Ok, now let's go with the next activity. The next activity is on page 39. Ok, so it says here, check which problems are the most common reasons to call tech support. Okay, so de estos quiero que me elijan 5 que son los más comunes para llamar a tech support, en opinión suya, y me los anota. No para mí, no para mandármelos a mí, anótelos usted aparte para la siguiente actividad. In my case, I will say this one. Teacher, I don't understand this activity. Quiero que me chequeen cuáles creen que ustedes que son los 5 motivos más grandes para llamar a Tech Support de los que están acá. Entonces, por ejemplo, new software, si tenemos un nuevo software. No internet access, si se ha ido el acceso a internet. A virus, un virus. Deleted files, documentos que se han eliminado. Paper stuck in printer, papel que se ha quedado estancado en la impresora. USB ports out of order. Los puertos USB que no están funcionando, están fuera de orden, fuera de lugar, fuera de orden. Funny noise in the CPU. Un ruido raro en el CPU. Frozen screen, pantalla congelada. ¿Cuáles creen que son los 5 más comunes para llamar a Tech Support? ¿Por cuáles de estos ustedes llamarían a Tech Support? ¿Cómo sería? Funny noise. Funny noise in the CPU. Y sería ruido raro. Un ruido raro. Un ruido extraño. Sería divertido. No, así se dice. Algo como extraño también se dice funny. Ok, ¿cuál es que? ¿Ya me entendió la actividad, Magdalena? Yes, of course, thank you. Ok, Magdalena, ¿cómo lo quieren a usted, verdad? Que le lleguen a dejar una cosita, que le lleguen a dejar otra cosita. Excelente. Excelente servicio, 5 estrellas. Pues claro que yes. Excelente. Good job. Well. Thank you. So, ¿ya tienen los 5 problemas? Yes. Okay. So now, guys, porque no me contestan, si no me dicen no, no entiendo que es no, ¿verdad? So now vamos a ir a hablar con nuestros compañeros cuáles problemas creen ellos y cuáles problemas creen ustedes por los que hay que llamar a Tech Support. Y cuéntenme de alguna vez que llamaron a Tech Support. Y try to say it in English. Lo más que puedan, try to say it in English. Okay?
So. Okay. Let me do something here. Se vino una tormenta fuerte. De verdad. Primero tronó y después empezó a llover. What's happening? Ok, no, este grupo no me gusta. Ya me fijé. Vamos ahí. Ya mandó las invitaciones. ¿Sí? No la vi. Vaya. Le voy a mandar a esta. Que... va a aparecerle la de la 4, pero no sé una, porque no es esa su breakout room. Le va a aparecer ahora la de la 3. Esa, la 3, sí. Ok, gracias. Uh-huh.
cuesta una reiniciada y vuelven a funcionar. Mm-hmm. Eso sería. Entonces, hágala en inglés. Sería, I usually report the phone. The phone, uh-huh. The phone, no internet access. No, estaría bien. Access internet. Mm-hmm. Pero ¿a quién se lo reporta? Whose report? The supervisor. In the supervisor from tech support. Ah, sí. Es que tiene que ser una escala. Tengo que hacer una escala, no me puedo ir hasta arriba. Ajá. I usually report a supervisor when my phone, the screen is frozen. Mm-hmm. Or when I don't have internet access. Ajá. Serían ambas. Serían ambas. Ambas, ok. Ambas. Mario. I usually report when forget my password. Okay. Where you report? Tech support. De ahí dependería if is connected. De ahí depende lo que te va a dar a entender el soporte técnico cuando te dice puede ver su cajita y si están encendidas tal y tal lucecita para ver que te está funcionando, literal, ¿verdad? Ajá. Pero primero sería en la máquina. If you are connected by cable. ¿Cómo? Check the light near